formato cocción. Buenas tardes, estamos en el triatlón de Marbella, en San Pedro de Alcántara, y la verdad que estamos disfrutando una mañana espectacular con más de 600 triatletas, para triatletas, y la verdad que bueno, desde las 9 de la mañana empezaron disputando la prueba los hombres, a las 10:45 se han lanzado al agua los para triatletas y a las 10:46 las mujeres. La verdad que bueno, se ha desarrollado la prueba con un día espectacular, unos circuitos increíbles y con una afluencia de público genial. Estamos disfrutando de una mañana muy buena de deporte aquí en San Pedro de Alcántara, y la verdad que hay que agradecer al Club Triatlón Los Monteros que siga apostando por estas pruebas, porque nada más que hay que ver cómo está el paseo marítimo de ambientado, de público. Es recordar que es una prueba que está dentro del circuito andaluz de triatlón y vienen triatletas de toda Andalucía. La verdad que estamos disfrutando de una mañana y de un fin de semana de triatlón espectacular. ¿Premios van a ser ahora? ¿Para qué categorías? Pues hay todas las categorías, desde la prueba de los niños están desarrollando ahora, bueno, que se va a comenzar con las pruebas de adultos y para triatleta, tanto femenino como masculino. Magro, ¿cómo ha ido este triatlón de 2022? Pues la verdad es que siempre es una prueba que la verdad es que ya lleva muchos años, y la verdad que ha sido fenomenal. Un poquito hubiésemos querido que hubiese hecho un poquito de menos viento, pero la verdad que todo ha transcurrido con normalidad, un par de caídas pero sin ninguna importancia, por lo demás todo perfecto. ¿Ha hecho viento esta mañana? ¿Qué tal ha influido para la prueba? Bueno, la verdad que ha influido un poquito, lo que pasa que estos deportistas, la verdad que cualquier inconveniente para ellos lo superan perfectamente, y como ya te he dicho antes, hubiera sido un poquito mejor a ver que no hubiese habido este poquito de aire, pero se ha salvado todo con normalidad y como bien has visto, a la perfección. A Juan José Almagro, de la Delegación de Deportes de San Pedro. Javier Mérida, Delegación de Deportes de Marbella. Gila. En la segunda posición, Marta. Y coronando la competición en primera posición, Zoe Natalia Bello, del Saltoque. Muy bien, una foto de equipo, chicas, enhorabuena. Absoluto masculino. Hacemos llamada en tercer lugar a Camilo Puertas. En segundo lugar llamamos a Jesús Vela. Y GMA Peñero Dental. Y en primer lugar, coronando la competición, Sergio Ortiz Velasco, de Filia. Vale, recordamos que los siete primeros en primera posición, Manuel Garnica Roldán. Enhorabuena, un aplauso, señores. ¡Muy bien! ¡Vamos!
comenzamos con la categoría PTS5. En primera posición, Eduardo Oliva Calderón, del Club Deportivo Cremus. ¡Vamos, Cremus! ¡Enhorabuena! ¡Ese Cremus! Vale, seguimos con categoría PTS7. En segunda categoría, Manuel Montoya. Y en primera categoría, Jorge Otalecu. Un pequeño cambio. Muy bien. Chicos, enhorabuena. Con la categoría juvenil femenino. Primero una foto de todos los paratriatletas en esta competición. En tercera posición, Lucía Balades, del Montilla. Segunda posición, Ángela Ternero, Saltoki. Primera posición para Ainhoa Ruiz, Montilla. Ainhoa Ruiz, del Montilla. Primera posición. Segunda posición, Ángela Ternero, por favor. Ángela Ternero, Gutiérrez del Montilla, Javier Olmo, Alex Sevilla y Rafael Piña. Segunda posición, Miriam Ternero, saltó. Y primera posición, Andrea Cañete. ¡Vamos! ¡Ahí viene tu hermana! ¡Tu hermana ahora le tengo! Muy bien, seguimos con la categoría junior masculino. Rafael Arroyo en tercera posición del Montilla. Ahí viene Irene Cabrera, segunda posición. Seguimos con veteranos 1, femenino. Tercera posición para Sonia Vázquez, del Montilla. Segunda posición, Beatriz Jiménez, del Montilla. Y primera posición para Bella Bailis. Feliz Bailis, mucho sport. Jorge Ramos, Club Triatlón Benalmádena. Segunda posición, Jaime Martínez, de Train for You. Primera posición, Noel Reyes, ADS Sevilla. ¡Vamos, ese campeón, hijo! ¡Ay, hasta el arcoreano que se le va a caer! ¡No te preocupes! ¡Vamos! Segunda posición para María José Aguilar. Y primera posición para Marisol Gutiérrez. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Con ese podio! Emilio Ginés. Segunda posición, César Sicle. Y primera posición, David García. El Club Deportivo Jerezana de Triatlón. Tiago Muñoz, Independiente. Segunda posición, José Luis Sánchez, Triatlón Algeciras. Y primera posición,
Dios Cerrato. ¡Vámonos, campeón! Antonio Oña, Club de los Torremolinos. En segunda posición tenemos a Lispilia. Seguimos con equipos masculinos. Tercera posición para Tri-Train for You Málaga. Aplauso. Bien, y vamos a comenzar con la prueba de menores. Animadores.